6:17, muy buenos días, ya levántate en esta mañana, hace mucho frío en la ciudad de Guadalajara, vemos, tenemos 15 grados en el centro de la ciudad, igualmente en el aeropuerto la sensación térmica es de 15 grados igual y la humedad se encuentra en 64%. Vemos qué es lo que está sucediendo en la imagen de satélite, tenemos el sistema frontal número 32 sobre el mar Caribe ya dejando bajas temperaturas, sin embargo ya a lo largo del día comenzará a modificar sus características, lo que dejará de afectar a nuestro país, se irán subiendo un poco sobre todo por la mañana, ya no siendo tan bajas, pero tenemos lluvias de moderadas a fuertes en el sur y sureste del país, debido al paso del frente frío y a la humedad que ingresa de ambos litorales, trayendo consigo también alto oleaje en el litoral del Golfo. Por lo pronto, vemos aquí en el estado de Jalisco un cielo despejado, temperaturas máximas cálidas. 27 para Colotlán, amanecen con 7 el día de mañana, vemos que sube un poco el día de ayer, amanecieron con 5, hoy con 7, en Lagos de Moreno 6, Ciudad Guzmán una mínima de 10, como sea, también es bastante fresca para que te abrigues muy bien, también para la región de la costa, condiciones bastante cálidas y favorables. 28 y 32 para Puerto Vallarta y Cihuatlán, con mínimas de 19 y 21 para el día de mañana. Aquí en la ciudad de Guadalajara vemos un cielo despejado, temperatura máxima de 28. Al anochecer esta temperatura desciende a los 17 y los próximos días las mínimas continúan de 9 y 10 grados. Hay más información, continúa con nosotros, que no se te haga tarde, aquí en las noticias CDL. Gracias, Rodolfo. Buenos días. Qué gusto saludarte. Que no se te haga tarde. Ya son las 6:44 y vemos la temperatura a esta hora, 15 grados en el centro, en el aeropuerto, y la sensación térmica es de 15 grados. Tenemos de humedad 64%, mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora vemos a la imagen de satélite. Continúa avanzando el sistema frontal número 32. Ya se encuentra llegando a la península de Yucatán, siendo impulsado por una masa de aire polar que en conjunto con la humedad de ambos litorales, vemos cómo avanza este sistema frontal. Ya durante la tarde y noche deja de afectar a nuestro país, sin embargo sí estará dejando lluvias en el oriente, sur y sureste de la República, alto oleaje en las costas del litoral del Golfo, mientras que vemos también para el resto del país, para el día de mañana estará ingresando un nuevo sistema frontal, provocando nuevamente bajas temperaturas en el norte del país, mientras también vemos un cielo despejado aquí en el occidente de la República y en el noroeste, por lo pronto estará ocasionando este frente frío bastante humedad, lo que genera lluvias de moderadas a fuertes en Hermosillo, una temperatura máxima 18, amanecen con 13. En Chihuahua también un cielo parcialmente nublado, igualmente en Monterrey, donde las temperaturas son de 20 y 24, con mínimas para mañana de 11 y 14. En Zacatecas amanecen con 11 y se espera una máxima cálida de 26. También aquí en el estado de Jalisco tenemos estas altas temperaturas durante la tarde. En Colotlán el día de hoy llega hasta los 27, con una mínima para mañana solamente entre los 9 y los 10. En los altos y la zona sur del estado, para nuestros amigos de Ciudad Guzmán, tenemos temperaturas máximas de 26. 6 y 27 también, con mínimas de 6 y 10. Para Puerto Vallarta y Cihuatlán, igualmente temperaturas calurosas entre los 28 y los 32 y mínimas bastante favorables para el día de mañana entre los 19 y los 21. Aquí en la ciudad de Guadalajara el día de hoy, una tarde soleada, temperatura máxima también bastante cálida, llega hasta los 28. Recuerda que es súper importante, te hidrates muy bien a lo largo del día. La temperatura a partir de las 9 y 10 de la noche estará descendiendo a los 17 grados. Es una noche bastante fresca y recuerda que se recomienda también tomar alimentos ricos en vitamina C para que estos cambios bruscos en la temperatura no afecten nuestras vías respiratorias, así que también recuerda abrigarte muy bien por la mañana y por la noche. Vemos las mañanas continúan de 9 y 10, pero sabemos que estas son del centro de la ciudad, en la periferia es entre 3 y 4 grados menos, así que hay que tomarlo mucho en cuenta. Este fin de semana, ya para el día viernes, sábado y domingo, continuando el cielo despejado y temperaturas máximas de 27 y 28 grados. Hay más información, continúa con nosotros, pero que no se te haga tarde, aquí en las noticias GDL. Me gusta saludarte nuevamente con toda la información de las calles. Tomar en cuenta que tenemos un accidente en el cruce de Avenida Circunvalación Agustín Yáñez, llegando a Avenida Washington, así como dos semáforos apagados en Avenida 8 de Julio, tanto en el cruce de Ciprés y Cardenal. En cuanto a la contaminación, esta mañana el índice más alto, la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta, se encuentra en la estación de Las Pintas, con 138 puntos de mega de partículas suspendidas al momento en esa zona. Le sigue Santa Fe con 132. La estación del centro presenta 65, también está alta la de Miravalle con 102, Tlaquepaque 72 y en promedio en toda la zona metropolitana esta mañana la calidad del aire en promedio es regular. Vemos esta toma desde la cámara que se encuentra en el condominio Guadalajara, una ligera capa de contaminación, pero como te comento es regular este día el nivel de contaminación. Hay más información, que tengas muy bonito día. Gracias, Rodo.
Se acerca el fin de semana, ¿qué clima nos espera? No te pierdas todos los detalles regresando del corte aquí en las noticias GDL. ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto que te quedaste a ver el reporte del tiempo. Y antes de que te vayas de casa, vemos las condiciones en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 14 grados en el centro de la ciudad. La sensación térmica es de 12 grados y de humedad se encuentra en 64%. Ahora vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 32. Se encuentra sobre el mar Caribe. Ya dentro de unas horas dejará de afectarlo. Sin embargo, la masa de aire polar que viene impulsándolo sí estará ocasionando aún bajas temperaturas. Un evento de norte en el litoral del Golfo de México. Y como vemos, en conjunto con la humedad del Golfo de México estará ocasionando lluvias en el oriente sur y sureste. Mientras tanto, aquí en el occidente del país continúa el cielo despejado para Jalisco y los estados colindantes. Vemos en Morelia, Michoacán, una temperatura máxima de 27 con una mínima de 12. Ingresa humedad del Pacífico, lo cual estará ocasionando también la presencia de algo de nubosidad, pero al momento viene libre de precipitación. Zacatecas llega a los 26, amaneciendo con 10. Guanajuato, una mínima de 11, también con una máxima cálida de 26. Durango, 7, con una máxima también entre los 26 y los 27. Tepic, Nayarit, 29 y en Colima sube a los 31 grados. Aquí en el estado de Jalisco continuará el cielo despejado, temperaturas máximas cálidas de 27-28 en Colotlán con una mínima de 7 para el día de mañana. Lagos de Moreno una mínima de 6 con una máxima de 26. En Ciudad Guzmán amanecen con 10 y para la región de la costa continúan las condiciones bastante favorables, temperaturas por la tarde cálidas entre los 28 y los 32 con mínimas también bastante agradables entre los 19 y los 21 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara, tómalo mucho en cuenta, continúa también el cielo despejado, temperatura máxima de 28. Al anochecer la temperatura desciende a los 17 y los próximos días las mañanas continúan de 9 y 10 grados. Que tengas un excelente día. Aquí continuamos con más en las noticias GDL.